Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Gary Sendejas, Alberto Mesa, Flores Alexis, Valdemur, Bog Takovich, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Terfo 95, Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivas, Darren, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Josque Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bruno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge 135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quiroz. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bats, y además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 14. Amor y sirenas. El huerto que había estado madurando desde el otoño con la inigualable paciencia de la madre tierra mostraba al fin sus frutos. Casi todo eran berzas, coliflores, repollos, acelgas y espinacas. Saludables verduras frescas que la comunidad de Carranque, sin excepción, apreciaba de buen grado. Hacían sopas, guisos calientes y las cocinaban al vapor mezcladas con pasta o arroz. Sabían genuinamente bien, muy lejos del sabor triste de toda aquella comida enlatada que habían estado padeciendo desde que comenzó aquella situación. Todo había sido plantado según las indicaciones de Pablo, el antiguo encargado del huerto, un hombre afable que había vivido para sus plantas. Pero Pablo murió en aquella mañana fatídica en la que el padre Isidro irrumpió en Carranque y había sido devuelto a la tierra que tanto amó en vida. Era Isabel quien se ocupaba ahora de que todo estuviera en orden. «Y mira», le decía ahora al joven Alberto, «si todo va bien, en febrero añadiremos brécoles, berenjenas, remolachas y puede que hasta coles de Bruselas, aunque indagaremos primero para ver cuántos quieren comer en realidad semejante cosa», dijo satisfecha. «Vaya», exclamó Alberto, mirándose las manos manchadas de tierra. Aunque tenía apenas 20 años, había pasado los últimos 5 pegado a una pantalla de un ordenador codificando su vida con caracteres y códigos que conformaban secuencias y programas que luego vendía a empresas interesadas en sus productos. Le había ido bastante bien, y 5 días antes de que el mundo se fuera a la mierda había entregado 6.000 euros a una cuenta de un piso en la calle de Barcenigas. Era un cuarto sin ascensor y un cuchitril por añadidura, pero iba a ser suyo, y cuando la gente de la inmobiliaria le había enseñado la casa, la luz que entraba por la ventana se le había antojado como la mejor del mundo. «¿Y qué es eso de la rotación?», preguntó. «Cada cultivo necesita unos nutrientes que toma del suelo», explicó Isabel. «Si siempre plantamos lo mismo, las necesidades serán también las mismas, y la tierra se agotará». «Entiendo», dijo Alberto, agachándose para meter la mano en la tierra. Estaba fría, pero al mismo tiempo el contacto granuloso le confería sensaciones sumamente placenteras. No hacía ni 2 días que le habían asignado allí. Suponía que porque era joven y podía cargar los pesados sacos de fertilizantes y todos los otros enseres. Pero aunque al principio había recibido la tarea con cierta reticencia, resultó que el huerto estaba siendo todo un descubrimiento. Había pasado demasiado tiempo revoloteando por los mundos virtuales que Internet le ofrecía, y trabajar con las manos en cosas tangibles era todo un cambio. «La rotación elimina también muchos de esos insectos perjudiciales. La mayoría de ellos tienen un ciclo de vida de un año, así que si cambiamos el cultivo antes de que transcurra ese tiempo, nos ahorraremos muchos problemas», comentó con una sonrisa. Alberto asintió fascinado. «Dime, ¿cómo sabes tanto?», quiso saber. Isabel, sin dejar de sonreír, se acercó a una pequeña mochila negra, donde siempre llevaba algunas cosas personales, entre ellas un botellín de agua y un objeto pequeño que levantó para que Alberto pudiera verlo. «Ah, ya veo», dijo Alberto riendo. Era un libro. En sus castigadas tapas manchadas se leía «Cuidados del huerto». «¿Ves? Estas cosas primitivas que todos quisieron sustituir por libros electrónicos y páginas web persisten». Alberto rió de buena gana.
A sus espaldas un grave carraspeo lo sobresaltó. Era Moses, vestido con un mono de trabajo. Cuando no andaba trasteando como jefe de seguridad, ayudaba con las pequeñas reparaciones del complejo. Un banco de madera que cedía bajo el peso de alguien, un generador que de repente soltaba un exabrupto en forma de nube de humo negro y se negaba a arrancar de nuevo. Alguna tubería que empezaba a gotear. Era bueno con todas esas cosas. «Bueno, ¿qué traemos entre manos?», preguntó afable. Isabel se acercó para rodearlo por la cintura con ambas manos. A su lado, ella parecía delicada. «Hola, cielo», dijo sonriente, imprimiéndole un sonoro beso en sus labios delgados. «Me preguntaba si tendrían tiempo para dar un pequeño paseo», comentó Moses mirándole a los ojos. Cuando se asomaba en ellos, la lúgubre expresión que atenazaba su alma se desprendía como la brea mojada con gasolina blanca. En su mirada limpia no había rastros de muertos vivientes. La pandemia zombie era algo que ocurría en sitios remotos, y los fuegos fatuos del terror que habían vivido en el pasado titilaban al borde de la extinción. Les ocurría lo mismo a los dos. Cada uno había tenido sus pérdidas y habían vivido sus pequeños dramas personales desde que aquella situación empezó, pero el amor que habían descubierto el uno por el otro había sido como un bálsamo para ambos. «De acuerdo», dijo Alberto frotándose las manos para sacudirse la tierra que las impregnaba. «Yo seguiré por aquí un rato todavía». Moses le guiñó un ojo, y todavía sonriendo tomó a Isabel de la mano y se alejaron despacio. «¿Cómo estás hoy?», preguntó Isabel. «Bien, muy bien», dijo el marroquí, inspirando profundamente el aire frío de la mañana. «Ah, te traje esto», comentó sacando una barra de muesli con frutas del bolsillo del peto. «Gracias», exclamó Isabel golosa, cogiendo la barra con rapidez, rasgó la cobertura y le dio un pequeño bocado. «Como siga atiborrándome con estas cosas, voy a ponerme como una vaca». «La verdad es que lo dudo, cariño», contestó Moses, mientras echaba una mirada de soslayo a sus formas femeninas, no sin cierta picardía. Isabel llevaba esa mañana una sencilla camiseta de licra sin mangas y un pantalón beige, y su vientre plano realzaba su busto. Divertida le respondió dándole un pequeño empellón en la cadera. «Y dime, ¿Aranda se ha ido ya?», preguntó con la boca llena. «Sí, esta mañana, muy temprano». Isabel la sintió brevemente. Por encima de ellos, tres gaviotas silenciosas planeaban perezosamente mecidas por un viento invisible, mientras en la distancia, dos depredadores vigilaban toda la escena con prismáticos. «Pero tú no apruebas eso, ¿sí?», dijo ella entonces. Moses suspiró. «No lo sé. Desde luego es arriesgado. Aunque no las he visto, supongo que allá afuera hay bandas de gente organizada. Gente que se ha hecho fuerte y han pateado más culos y meado más alcohol que ninguno de nosotros juntos». Isabel tosió, súbitamente atragantada por un inesperado trozo de su barra de frutas con cereales. «Lo siento. ¿Es como en el mundo de Mad Max? ¿Has visto esa película?». «Sí, me suena». «Ya es antigua». «Bueno, es igual. Es la vieja ley del más fuerte. Tiene que haber gente así». «Lo dice el sentido común». Y allí va nuestro Juan con su pelo al viento y un par de pistolas en el bolsillo. «Ah, y a caballo de una moto, que hace más ruido que una convención de ancianos en un concurso de comer fabada». Isabel soltó una sonora carcajada. «Moe», protestó, con un carrillo inflado. «De acuerdo, lo siento», contestó con una expresión astuta en el rostro. «Pero en serio, me preocupa». Caminaban ahora por un ancho sendero de tierra que recorría el perímetro este de la ciudad deportiva, con árboles a su izquierda. Les encantaba pasear por allí porque era como volver a la normalidad, a los antiguos días en los que los enamorados paseaban tomados de la mano y podían entregarse a sus tensiones y carantoñas sin sentir el influjo de la muerte. Allí, ni los muertos eran visibles, ni les llegaban sus alaridos inhumanos. Lo que para ellos, que habían sobrevivido en angustiosos pisos pequeños en el centro de Málaga, antes de encontrar Carranqué, representaba un remanso de paz. «Pero será excitante de veras», dijo Isabel soñadora. «¿A qué te refieres?». «A eso de la inmunidad. Cuando los muertos nos ignoren a todos y podamos reconquistar Málaga poco a poco, devolviendo esas cosas a las tumbas». «Sí, ya te entiendo», contestó Moses ceñudo. «¿Qué te preocupa?». Moses suspiró largamente.
Ya lo sabes, lo dijo el doctor. Hay que esperar a ver cómo le afecta a Juan la vacuna. Esa es otra razón por la que me inquieta que se haya ido. Isabel adelantó un par de pasos y se encaró con él apretándose contra su pecho. Tuvo que mantenerse de puntillas para pasar sus brazos alrededor de su cuello. «Vamos, ten la mente positiva, grandulón», dijo de pronto. «Ya verás cómo dentro de poco estamos tomando el sol en la playa». Moses sonrió brevemente y centró su mirada en los envoltorios de la barra de cereales, ahora vacía, que quedaba cerca de su rostro. Isabel se percató de ello. «¿Qué, querías un poco?», dijo con cierta sorna. Un diminuto grano de muesli adornaba la comisura de sus labios, encorvados por una sonrisa maliciosa. Y Moses la besó, devorando no solo el cereal pringoso de fruta confitada, sino todo su amor. Un buen rato más tarde, la pareja había avanzado apenas unos metros. No iban mucho más al sur, pues allí permaneció encerrado el padre Isidro y a Isabel no le gustaba andar cerca. Una vez tuvo que hacer es por los alrededores y el sacerdote se asomó bruscamente al pequeño ventanuco con barrotes mirándola fijamente en sus grandes ojos blancos. Su corazón casi se detuvo. Su expresión era animal y sus manos huesudas palidecían por la presión con la que hacían los barrotes que le estaban encerrando. Isabel se quedó paralizada, y aunque más tarde se maldijo por ello, no pudo mover sus piernas ni un ápice. Eran sus pupilas. En ella vio a sus viejos amigos, Mary, Roberto, Josué el cojo, todos muertos por obra de aquel asesino despiadado que creía tener las tablas de la ley en su mano y el mismísimo poder de Dios en la otra. Pero cuando creía que iba a desfallecer, el padre Isidro se retiró lentamente a las tinieblas de su celda, sin dejar de mirarle a los ojos, y allí dentro, muy suavemente, empezó a cantar una vieja canción que ya había escuchado antes, no hacía tanto tiempo. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles. ¡Ay, pobrecitas madres! ¡Cuánto llorarán al ver a sus hijos que a la muerte van! Málaga ya no es un pueblo. Málaga es un matadero, donde se matan a los hombres como si fueran corderos. Entonces rompió a llorar, y mientras corría hacia el edificio principal de la ciudad deportiva, se juró a sí misma que jamás volvería a verlo o a tenerlo delante. «Volvamos», pidió entonces Isabel sombría. Moses siguió la dirección de su mirada. «Sí, claro. Perdona». Caminaron juntos de vuelta, saludando a su paso por la torreta al vigía que tenía turno aquella mañana. En la pista de atletismo, la actividad diaria había comenzado y el escuadrón de la muerte se entregaba a su entrenamiento diario. A lo lejos, cerca del edificio, las primeras figuras empezaban también a distinguirse, cada una dispuesta a acometer sus tareas. Unos acarreando cajas de los almacenes de las cocinas, otros con útiles de limpieza. Y entonces, inequívocamente, todos escucharon la sirena. Sonaba lejana, pero llenaba todo el aire como si aquel fuera el único sonido que pudiera escucharse en toda Málaga aquella mañana. Sonó aguda primero, con un sonido capaz de despertar una profunda emoción y después más grave, más apagada como un lamento en la distancia. Se detuvieron levantando las cabezas sin proponérselo para escuchar mejor aquel sonido que traía el aire. En la pista de atletismo, Susana detuvo su carrera en seco. Los portadores de cajas pararon sus pasos como hormigas que pierden su rastro de feromonas. Moses dejó escapar una exclamación de franca sorpresa. «¿Qué fue eso?», preguntó. «A nadie en particular». «Parecía como...» «Una sirena, ¿no?». «¿Una sirena de barco?», preguntó Isabel confusa. Moses se giró en redondo, en dirección sur hacia la playa. Había sonado, en efecto, lánguido y monótono, como los barcos cuando se llaman a través de la niebla. Un sonido que recordaba demasiado bien de aquellos días de infancia, casi olvidados en las playas de Marruecos. «No puede ser», dijo en voz baja. Unos cuantos hombres más habían salido del edificio y desde la distancia les oyó gritar. «¡Los barcos! ¡Vuelven los barcos!». Corrieron entonces hacia el edificio principal donde esperaban ya una docena de personas. Alberto había abandonado el huerto y hablaba animadamente con Dowser, quien se había acercado con el resto de su escuadrón. Unas manchas oscuras adornaban las axilas de su camiseta de entrenamiento. «Era una sirena de barco», decía uno. «Espera, pensemos esto», comentaba otro más dubitativo. «Estamos a unos 3 kilómetros de la entrada marítima al puerto de Málaga, en línea recta», dijo alguien.
Sí, más o menos, confirmó José. Y a 2,5 kilómetros de la playa más cercana, probablemente, apuntó Susana. ¿No es demasiada distancia?, preguntó Moses con cierta falta de aliento. Las sirenas de barco son un aparato sencillo. Pueden instalarse en cualquier lado. Y están esas bocinas que venden por todas partes. Sí, como la de los camiones, apuntó alguien más. Las de los camiones no suenan tan ominosas, cortó Moses. Demasiada distancia, comentó Susana pensativa. Puede que así fuera cuando la ciudad era bulliciosa y el sonido del tráfico se lo tragaba. Pero ahora que Málaga duerme el sueño de los muertos, ¿quién sabe a qué distancia puede propagarse un sonido en este ambiente diáfano? Su comentario arrancó un montón de contrastadas opiniones entre los presentes, todas entusiasmadas. Y justo cuando uno y otros aportaban todo tipo de datos sobre los sonidos de las bocinas y su alcance, esta volvió a sonar potente, aún lejana, pero ya inconfundible. ¡Dios!, exclamó Moses llevándose ambas manos a la cabeza. Su rostro demudado reflejaba ahora cierta fascinación. A su lado, Dowser se cruzó de brazos pensativo, y con su voz grave y fuerte dijo: ¡Que me jodan, si eso no es un barco! La noticia corrió como la pólvora por la pequeña comunidad de Carranque. Las tareas del día fueron abandonadas a medida que la gente se iba congregando en pequeños grupos que terminaron reuniéndose en el comedor. A cada rato la sirena del barco apremiaba con su distante tañido, y cada vez que eso ocurría provocaba el silencio. Se repartieron refrescos y latas de cerveza mientras los asistentes se acomodaban en las sillas. Nadie lo dijo, pero todos sabían en qué circunstancias normales habrían acudido al salón de actos donde la comunidad se reunía y tomaban decisiones. Aranda, sin embargo, no estaba. Y era un sentimiento general no verbalizado que sería extraño hacer algo tan oficial. Fue Susana quien tomó la voz cantante esta vez. Cosa inusual porque, por lo general, prefería mantenerse en segundo plano observando astuta y haciendo solo las aportaciones precisas que creía necesarias. En general, todo el mundo estuvo de acuerdo en que se trataba de un barco. Algunos sugerían que la sirena sonaba a intervalos regulares, y que aunque no podían garantizarlo, la impresión era que el sonido llegaba desde algún punto del sureste. Un poco más cercano que cuando empezaba a sonar hacía ya unos 15 minutos. Susana sugirió que alguien fuera al exterior a medir con un reloj el intervalo exacto en el que sonaba la sirena, porque podía ser un dato importante. Y no faltó quien se ofreció voluntario para hacerlo. «¿Y si es un barco, qué hacemos?», preguntó al fin uno de los supervivientes llamado Jaime. Era desde luego la pregunta que todos estaban formulando. La llegada de un barco podía significar muchas cosas. Se argumentó que podía ser un barco militar, aunque ninguno supo decir si los barcos militares tenían sirenas de ese tipo. Sonaba vieja y descarcarillada, casi agonizante, y la imagen mental que invocaba era la de un mercante oxidado y enorme abriéndose paso trabajosamente por las aguas. Todos sabían que durante los peores días de la pandemia, cuando los zombies empezaron a propagarse por las calles con la rapidez de un cotilleo picante en una convención de Tupperware, mucha gente se fue a los puertos. Todos los yates de recreo fueron lanzados al mar. Todos los remolcadores o barcos de la guardia costera, hasta la más miserable de las barquitas. Ni siquiera importó mucho que el dueño de cualquiera de aquellas embarcaciones hubiera acudido o no. Con la histeria colectiva se encontraban maneras de abrir las puertas y arrancar los motores, con o sin una llave. ¿Qué ocurrió con toda esa gente? Nadie podría decirlo. Muchos pensaban que permanecieron a una distancia prudencial de la costa mientras veían los incendios y las columnas de humo. Otros recordaban que en aquellos días hubo algunos días de fuerte vendaval, y ya entonces pensaron que las embarcaciones probablemente habían zozobrado. Pero algunos, como José, sostenían la teoría de que quizá todas aquellas personas podían haber sido rescatadas por algún barco de mayor tamaño y llevadas a algún otro sitio, que quizá los barcos más pequeños apoyaron en los barcos más grandes, y unos y otros fueron llegando a los grandes buques. Si esto era cierto, era posible uno de esos buques estuviera regresando al fin a la ciudad. «De ser así», reflexionó alguien, «puede que el barco no sea la ayuda. Tal vez la necesiten». «Sí, pueden estar todos enfermos y solo han estado comiendo pescado», dijo otro. «¿Sin agua?» «No se puede sobrevivir más de 3 días seguidos sin agua», comentó José. «Hay técnicas para eso», dijo Susana. «El agua se puede obtener de la transpiración o de la orina utilizando técnicas de destilado o pastillas potabilizadoras. Pero nos estamos desviando del tema». «Y el tiempo apremia», dijo Dowser inquieto. «Si es un barco de ayuda, cabe la posibilidad de que la sirena sea una forma de, no sé, de llamar a casa. De ver si queda alguien tras las ventanas. Y puede que si nadie responde se vaya.
tal vez a Cádiz, para ver si allí hay más suerte. El comentario de Dowser levantó un nuevo revuelo de comentarios. La posibilidad existía, desde luego. Súbitamente, Susana se puso en pie en una mesa y levantó los brazos reclamando atención. ¿A favor de que intentemos llegar al puerto a averiguar de qué se trata? Silencio. De repente un par de manos se levantaron tímidamente. Después de un breve intervalo, casi toda la sala permanecía expectante con el brazo levantado, envueltos en el lamento distante, que era esa sirena de barco. Capítulo 15. La llegada del Clipper Breeze. El escuadrón de Carranque se puso en marcha de inmediato. Se vistieron y cogieron sus armas, unos fusiles Heckler y Koch que consiguieron en los primeros días de la fundación del refugio, en una cercana comisaría de policía. Durante un tiempo, tuvieron trajes antidisturbios completos, pero en la práctica resultaron demasiado pesados y le restaban maniobrabilidad, así que los desecharon. De cualquier forma, como decía Dowser, si un caminante se te acercaba lo suficiente como para ponerte en peligro, probablemente lo estabas de cualquier manera. También llevaban unas manejables pistolas Star 28 PK que guardaban en su funda bajo el brazo. En el resto del cinto llevaban cargadores suficientes para pasar una buena jornada disparando. «Esto va a ser duro», dijo Dowser consultando el plano de las alcantarillas que tenían cableteado a una de las paredes en la sala que usaban para guardar el equipamiento de combate. «Son bastantes kilómetros, y no es que se pueda avanzar rápido allá abajo precisamente. Bueno, en cualquier caso», señaló un punto determinado del entramado en el mapa, «avanzamos hasta este punto y desde aquí es terreno inexplorado hacia el este. Si podemos recorrer esta galería de aquí hasta esta otra de allí, entonces no creo que nos perdamos». «Entendido», dijo Susana metiendo un cargador en su fusil. «Otra cosa», dijo sacando un cajón de madera y dejándolo caer pesadamente sobre la mesa. El cajón rebotó brevemente y expulsó una ligera capa de polvo. «El trayecto es largo, así que aunque nunca las hemos usado hasta ahora, propongo que usemos estas mascarillas de oxígeno». Urigen sacó una de las cajas y la examinó brevemente. La luz de los tubos de neón se reflejó fugazmente sobre los cristales de la visera. «Ah, gracias al señor por los pequeños favores», comentó. «No son mascarillas militares, ¿de acuerdo? Así que si hay que disparar allá abajo, téngalo en cuenta», explicó Dowser. «¿Qué quieres decir?» «Son industriales. Se diferencian por el filtro que está situado hacia la frente. Las de uso militar tienen el filtro en un lateral, para poder acercar la mejilla al arma para apuntar». «Ah, carajo», dijo José. «Claro que no tenía que ser tan fácil». «De todas formas, espero que no haya que hacerlo hasta salir afuera». De acuerdo, ya, cotorras», cortó Susana. «Movamos esos culos». Descendieron a las alcantarillas, el hendido entramado de túneles y pasadizos que conformaban los subterráneos de la ciudad. Por allí se movían deprisa y se sentían a salvo porque todos los accesos eran a través de escaleras de mano y todavía estaba por ver a un zombi capaz de sincronizar sus brazos y piernas para utilizar una. En los angostos corredores la única fuente de luz eran las linternas magnéticas que tenían acoplados a los rifles. Bailaban como espíritus silenciosos correteando por las paredes y el techo a medida que avanzaban ligeramente encorvados, dirigidos por los haces de luz. El canal de cemento que discurría por la pared más oriental del túnel estaba desbordado. Sin duda, por las descontroladas lluvias que habían venido sufriendo las últimas semanas, así que el agua pútrida estaba llena de sedimentos, basura y piedras arrastradas. Nunca habían encontrado ratas, ni debajo ni encima del nivel del suelo. A dónde habían ido los fastidiosos animales, eso no lo sabían, pero recordaban con frecuencia el viejo dicho de que ellas son las primeras en abandonar el barco que se hunde, lo que adquiría ahora connotaciones en extremo lúgubres. Quizás sentían que el máximo exponente en la pirámide alimenticia, el zombi, pululaba por encima de sus cabezas. Tardaron mucho más de lo previsto en atravesar la distancia que les separaba del puerto. Hubo complicaciones, desde luego, porque ya nadie atendía las alcantarillas y las lluvias habían causado ciertos estragos. El túnel principal que venían siguiendo estaba trabado por una montaña negruzca de porquería, cascotes y ramas de árboles, que impedían el paso completamente. Del otro lado les llegaba el murmullo tumultuoso del agua corriendo, así que tuvieron que tomar un ramal que descendía sinuoso hacia el sur. Este era mucho más angosto, y el techo tenía rendijas estrechas por las que chorreaba un limo viscoso, probablemente de hongos embadurnados de barro que les hacía resbalar. Supieron que estaban cerca cuando el sonido de la sirena parecía nacer ya de las mismas paredes, vibrante y estremecedor. «¡Carajo!», soltó José sin poder evitar. Su voz sonaba amortiguada tras la máscara.
Vamos a echar un vistazo. No estoy seguro de dónde nos encontramos exactamente, pidió Dowser. Como si hubiera recibido una orden, Susana pasó su rifle a Urien y ascendió por la escalera que tenía a su derecha. Tras algunos esfuerzos, levantó la tapa con suma cautela, como a cámara lenta. Lo suficiente para echar un vistazo. Bien, hemos llegado, anunció cuando llegó abajo. Sí, ¿dónde estamos? A 100 metros de la entrada principal. Queda a la izquierda, nada más salir. ¿Cuántos hay? Quiso saber Dowser. Bastantes, pero están tranquilos. Dowser se quitó la máscara resoplando fuertemente. Tenía la frente cubierta de sudor. Bien, menos mal. Temía que esa bocina del demonio los hubiera puesto más cachondos que un adolescente en Nochevieja. ¡Qué peste, carajo! Saltó José cuando se quitó su máscara. Los demás lo imitaron. Bien, de acuerdo, dijo Dowser bajando la voz. Ya sabemos cómo va esto, así que hagámoslo. Sí, arriba, pecho lobo, dijo Urien dando una palmada a José en la espalda. Salieron a la superficie con la rapidez esencial que requería la situación. En pocos segundos, José y Dowser estaban ya arriba controlando con el rifle a los espectros más cercanos mientras sus dos compañeros salían. Ya lo habían hecho antes una infinidad de veces y el protocolo de actuación se había ido perfeccionando con el tiempo. Sabían, por ejemplo, que los caminantes tardaban un tiempo en reaccionar, en adaptarse a la nueva circunstancia de que había personas entre ellos, lo que les proporcionaba un tiempo preciso para llevar a cabo tantas acciones como fuera posible. Una vez estuvieron todos arriba, avanzaron con cierta presteza hasta el muro más meridional. Nunca corrieron. Correr era una forma rápida de atraer la atención a esos monstruos, de reactivarlos prematuramente. Lo que tenían delante era el muelle Agustín Heredia, una avenida amplia que recorría el flanco del puerto y que se cerraba por ese lado con una vieja verja de hierro terminada en puntas de flecha. A pocos metros de donde estaban había una pequeña estación de la que solían partir autobuses hacia algunos de los pueblos de la costa, desde Estepona a Nerja. Pero ya no había autobuses esperando y los muertos recorrían sus andenes sucios de viejos rastros de aceite de motor. Allí, ceniciento y solitario como un monolito de piedra, había una suerte de kiosco construido de forma rudimentaria donde se vendían refrescos, café y revistas. José se quedó un momento paralizado, súbitamente invadido por viejos recuerdos de juventud. Miraba con los ojos muy abiertos los restos de un banco de madera. Dios mío, ¿no fue ahí donde la pecosa Tania y yo nos dimos el primer beso hace un millón de años?, pensaba. Sacudió la cabeza para sacarse de encima aquellos recuerdos. Pero aunque consiguió concentrarse de nuevo en la misión, una extraña sensación había aflorado ya en su estómago. «Bien, vamos, vamos», apremió Dowser, haciendo una señal con el brazo para avanzar. Pero Susana la agarró de la manga para detenerlo. «Espera, por ahí no, por el kiosco», dijo. No era mala idea. La entrada del puerto daba al mismísimo corazón de la ciudad, la Plaza de la Marina, un espacio diáfano, enorme donde los caminantes se hallaban en gran número, congregados quizá en recuerdo de días que no volverían. Pasar por allí era como llamar a las puertas de la condenación. La sirena del barco los reclamaba apremiantemente. «De acuerdo», concedió Dowser, y José y Urien asintieron al unísono. Retrocedieron entonces la corta distancia hasta el kiosco. Había apenas 2 metros y medio desde el suelo del techo hasta el mismo, y desde el tejado se podía saltar fácilmente la reja de hierro para caer dentro del recinto portuario. Pero cuando Dowser estaba juntando las manos para servir de apoyo a sus compañeros, un inesperado alarido inhumano, alto y colérico, le sobresaltó. Con la piel erizada, Susana apuntó instintivamente a la dirección de la que provenía. Era un zombi, desde luego. Los miraba encorvado y brutal desde la otra acera cuando carriles, que eran unos 4 más allá, se hacían de paso. Era grande, alto y musculoso. Un animal de gimnasio. A su cabeza rapada le faltaba medio lado de la cara, como si lo hubieran arrastrado por el asfalto y hubiera perdido la carne y el hueso por la fricción. El globo ocular asomaba allí como un terrible tumor ovoideo recorrido por inmensas venas rojas. Pero todavía peor que la reacción de aquel monstruo enemigo era el hecho espeluznante de que todos los zombies a su alrededor estaban respondiendo al grito, buscando frenéticos a su alrededor. Giraban sobre sí mismo con las bocas abiertas, hambrientas, y levantaban las manos crispadas, como recuperando un instinto depredador que el hombre ha mantenido latente, grabado en su memoria evolutiva. ¡Mierda!, soltó José. ¡Rápido o deprisa!, pidió Dowser, moviendo las manos entrecruzadas para indicar que se subieran. ¡Yo los cubro desde arriba!, dijo José encamarándose con rapidez.
Trepó ágilmente hasta el tejado del kiosco y allí hincó la rodilla en el suelo apuntando a los zombies. No disparó aún, sin embargo. Demasiado bien sabía que con el primer disparo revelaría toda su posición. El gigante sin cara comenzó a correr hacia ellos, a punto de tropezar con sus propias piernas al principio y virando peligrosamente a un lado como si fuera a caer de bruces al suelo. Pero a mitad de la calle, tomó carrerilla y embistió con una ferocidad incontenible. Para entonces, también Susana había subido arriba. —¡Ya, ya! —gritó José apretando el gatillo. El rifle escupió una breve ráfaga que impactó en el muerto viviente. Saltaron trozos de carne muerta en la zona del pecho, el cuello y la boca, y provocaron que el coloso se combara hacia atrás. El disparo en plena garganta cortó su horripilante grito de raíz, que se redujo a un siseo sibilino, como el de una olla express. Cuando estaba a punto de caerse sobre Urique en una segunda ráfaga, descarnó completamente su cabeza, revelando una masa fungiforme, palpitante y gris. Dio unos cuantos pasos más erráticos y sin dirección, y se estrelló contra la pared del kiosco. El golpe arrancó un profundo sonido metálico. Mientras tanto, Urigen se había encaramado arriba y apuntaba a los otros espectros que ya empezaban a moverse hacia ellos. Unos todavía lentamente, pero otros comenzaban a trotar como marionetas a las que le faltaban unos cuantos hilos. Sus ojos muertos estaban fijos en todos ellos. Dozer saltó sobre sus pies con la mano en alto, y José lo atrapó en el aire, dándole el apoyo necesario para que se impulsara hacia arriba y se encaramara al tejado. Mientras lo hacía, Susana y Urigen habían empezado a disparar a los zombies más cercanos. Su puntería era implacable. —¡Ya estamos! —anunció Dozer. Decirlo y saltar sobre la verja de hierro fue todo uno. Cayeron sobre un trozo de tierra cubierto de maleza, apenas un arriate que daba paso a una extensa explanada llena de autos aparcados. El caos era enorme, como si alguien hubiera conducido un autobús o un descomunal trailer entre ellos, golpeándolos y haciéndolos dar vueltas en campana para dejarlos inservibles y trocados en lamentables chatarras. Hacia el este, a unos 80 metros, se levantaban dos edificios. El más pequeño era el de la autoridad portuaria y el segundo era para recibir y dar salida a los pasajeros, cruceristas en su mayoría. Ahora, solo los zombies lo poblaban. Y entonces lo vieron. Se trataba de un buque mercante gigantesco cuyo casco estaba pintado de negro en su parte superior y de un color rojo oxidado desde la mitad hasta el agua. En la proa, dos protuberancias gigantes, con un ancla en cada una, le daban un aspecto de una cara cuyos ojos ciegos miraban apesumbrados hacia el mar, como un borrego que va al matadero. En su cubierta se erigían cuatro grúas de carga de un color ocre desgastado, orgullosas como extraños monolitos egipcios, y ya en la proa se distinguía una construcción blanca, alta y aséptica, con la bandera de Liberia, ondeando tímidamente. En la línea del casco se podía ver la palabra Clipper, escrita en mayúsculas con grandes caracteres, y en la curvatura de la proa el nombre del barco, el Clipper Breeze. El barco había entrado en el puerto en línea recta, pasando por los dos grandes espigones que lo protegían, y avanzaba lentamente hacia el muelle 6 y 7, que se adentraban en las aguas como un brazo acusador. Allí, descansaban solitarios y despuntando contra el horizonte, dos grandes sitios de almacenaje de casi 4.000 toneladas métricas, enormes bidones que estaban en ruta de colisión directa. —¡Dios de mi vida! —exclamó Dozer. Susana disparó una ráfaga contra un zombi de color que llevaba únicamente unos desgastados calzoncillos raídos. Cayó derribado sobre el capó de un auto cercano, desparramando sucesos por el cristal agrietado del parabrisas. —¿Se va a estrellar? —preguntó Urigen tras disparar dos veces, una a su izquierda y otra a su derecha. Uno de los disparos alcanzó su objetivo en el brazo, que salió despedido hacia atrás y aleteó en el aire hasta caer en suelo con un húmedo chapoteo. —Eso lo vamos a ver. —¡Vamos en aquella dirección! —dijo Dozer señalando. —Por la derecha de ese edificio hasta la parte de atrás. ¡Vamos! Corrieron entre los autos despertando inevitablemente a todos los muertos que había alrededor. Los gruñidos guturales se mezclaban con los disparos de los rifles, que descargaban ráfaga tras ráfaga. Disparaban tan rápido como podían, alternándose en el avance para darse cobertura unos a otros cada pocos metros, pero la oleada de caminantes parecía no tener fin. En un minuto, alcanzaron la sombra del edificio, de la estación marítima, perseguidos todavía por un número considerable de muertos vivientes. Desde allí avanzaron a buen paso hasta la parte de atrás, otra gran superficie llena de contenedores de transporte de mercancía, vastos cajones de hierro de diferentes colores, en mejor o peor estado, almacenados en torres de diferentes alturas conformando un laberinto endemoniado. Pero ahora eran capaces de ver el barco acercándose al muelle,
tejiendo ondas en la superficie de un mar verdoso, y quedo como a la superficie de un plato de porcelana. Se aproximaba inexorablemente al brazo del puerto. «¿Por qué está haciendo eso?», preguntó Hurigan fuera de sí. Según venían las cosas, creía obvio que el barco iba a colisionar con el enorme espigón, aunque fuera por muy poco. Sin embargo, en el último momento, la proa pareció resbalar contra las rocas de la pared de cemento. El sonido del metal rasgando contra el suelo de rocas inflamó el aire, llenándolo tan completamente que fue como si todo se detuviera en el tiempo. La superficie del agua se encrespó, indicio de las espantosas reverberaciones submarinas que el casco estaba levantando. Incluso José y Hurigan, que eran los que cubrían sus espaldas disparando contra sus perseguidores, se encontraron a sí mismos girando la cabeza para ver cómo el barco posaba rozando el lateral contra las rocas y el mismísimo hormigón. «¡Carajo!», dijo Dowser de pronto, viendo cómo el barco había modificado ligeramente su rumbo. «¡Viene directo hacia aquí!». Así era. El Clipper Bruce avanzaba ahora con la misma lentitud en claro rumbo de colisión frontal contra ellos. ¿Cuánto daño había causado la exasperante fricción contra el manto rocoso? No lo sabían. Pero de algún modo, el colosal buque mercante parecía escorrer ligeramente hacia el a favor, lo que propiciaba la nueva ruta. Mientras tanto, la sirena continuaba su desesperada llamada, que ahora lo sabían muy a las claras, era de socorro. El monstruoso rechinar del metal alto y vibrante había provocado otras cosas, sin embargo. El sonido no era grave y apagado como el de la sirena del barco que llevaba oyéndose durante bastantes horas en casi toda Málaga, sino agudo y desquiciante, vibrante, y tuvo un efecto inmediato en las hordas zombies que vagaban erráticas por toda la periferia. Los atrajo como el aroma del pescado a las moscas. Además, la vibración provocada por la prolongada fricción del barco había causado un problema del que aún nada sabían. Se trataba de las 5 grúas Superplugs Panamax, que se erigían como ídolos. ¿O acaso, celosos guardianes del comercio internacional sobre la línea del firmamento de la ciudad? Altas estructuras de casi 60 metros de altura que se usaban para descargar los grandes buques mercantes. Habían sido diseñadas para resistir los más fenomenales embistes de las aguas y los fuertes vientos, pero los pilares principales de la quinta estaban seriamente comprometidos. En los días en los que los malagueños huían en los barcos, hubo escenas escalofriantes en aquel mismo lugar. Un autobús en llamas recorrió los últimos 20 metros que le separaban de una de las patas de acero y terminó por estrellarse violentamente contra ella. Explotó, generando una onda expansiva de calor intenso y esquirlas en llamas, acabando con la vida de 6 hombres que esperaban para subir a una de las embarcaciones. Allí permaneció ardiendo durante 3 horas, durante las cuales las llamas hicieron su trabajo contrayendo todas las juntas, debilitando los tornillos, calcinando las partes móviles pequeñas y haciendo reventar los cojines de las bases. Ahora, aunque ninguno de los miembros podía escucharlo, la estructura chirriaba ensimismada. Las vigas de unión se tensaban más allá de lo que el castigado metal podía soportar, y amenazaba con desmoronarse. Pero eso aún no había ocurrido, y a muchos metros de allí, el Clipper Bruce continuaba su avance. En el muelle, Dowser y el escuadrón escuchaban con creciente inquietud los gritos cada vez más encolerizados de las hordas zombies. «Esto se está poniendo muy jodido», dijo Dowser con los tendones del cuello en tensión, y mirando alrededor. Los intentos de los alaridos salvajes provenían de algún lugar al otro lado del edificio. Naturalmente sabían lo que eso significaba. Estaban entrando en el puerto. Estaban entrando en masa. «No llegaremos a las alcantarillas», chilló Hurigan. «No hay tiempo», confirmó Susana. «Al edificio. Resistiremos adentro». Como si fueran solo uno de ellos, corrieron tan rápido como pudieron hasta uno de los accesos del edificio. Era apenas una puerta metálica de una sola hoja, una entrada trasera, pero mientras avanzaban hacia ella ensombrecidos por el griterío de los muertos, José se descubrió a sí mismo rezando para que estuviera abierta. Lo estaba, y con los pasos estremecedores de los zombies doblando, ya la esquina desaparecieron en su interior. Era apenas una escalera que ascendía una docena de peldaños, y viraba a la derecha, fundiéndose con un corredor monótono y aséptico. Dowser y Hurigan apoyaron sus hombros contra la puerta respirando agitadamente. Susana, mientras tanto, se concentraba en proporcionar cobertura apuntando a la parte superior de las escaleras. Por fin, el Clipper Bruce llegó al término de su azaroso viaje. La proa golpeó brutalmente contra el muelle provocando una vibración insólita que reverberó por toda la estructura de hormigón. Los cristales del edificio estallaron en millones de pequeñas esquirlas, provocando un sonido ensordecedor. El casco del buque, ya oxidado y testigo de innumerables viajes por aguas saludables, se comprometió, comprimiéndose como un viejo acordeón.
El metal se retorcía y reventaba por mil sitios diferentes, exponiendo sus imprudencias a la luz del sol. La sirena enmudeció de pronto, interrumpida en plena colisión, y dos de las grúas de la cubierta cayeron hacia los lados como si fueran de papel. Y ahora sí, sacudida finalmente por la reverberación, la fenomenal grúa Superplux Panamax se inclinó peligrosamente como un malabarista con fuerza, en representación hacia el extremo, y por fin sucumbió como la enorme mole de hierro y acero que era. Lo hizo cayendo sobre la segunda grúa que tenía a su lado, que se desmoronó también prácticamente al instante. Cayeron al suelo abrazadas una a la otra, retorcidos sus hierros mortales en un abrazo lascivo. Algunos trozos alcanzaron el agua, creando fuentes de espuma que se levantaron muchos metros por encima del nivel del mar. Semejante fanfarria provocó un escándalo de unas dimensiones tan impresionantes como no lo recordaba Málaga desde los días en los que la ciudad era bombardeada masivamente por tierra y aire, en plena guerra civil. La onda de sonido llegó inexorable a todas partes, y en las calles y la procelosa oscuridad de los edificios abandonados, los muertos despertaban. Fuera del edificio, los muertos aullaban completamente fuera de sí, entregados a una especie de orgía cruel y sobrecogedora. Era tal su enajenación que arremetían unos contra otros, desbocados, salvajes, enloquecidos como una estampida que no se había visto desde los peores días de la pandemia zombie. Y en su interior, el escuadrón vivía, sí, pero prisioneros de los muertos vivientes. Prisioneros, tal vez, ahora condenados a muerte. Capítulo 16. Espías y jeringas. Desde el primer momento en el que Reza decidió ir a la capital a llevar a cabo su terrible plan, supo que no tomarían la autovía, ni la de peaje que llegaba hasta Fuengirola, ni la vieja carretera que serpenteaba sinuosa por toda la costa. Eran impracticables. En lugar de eso, se las ingeniaron para llegar a las tranquilas playas de Nueva Andalucía, donde había gran cantidad de chalets de lujo a pie de playa. Llegaron allí al final del día, cuando la luz comenzaba a desaparecer y el cielo se oscurecía por el este. Tras la línea del horizonte, el sol se ocultaba a ojos vista, arrojando destellos de un naranja coléricamente inflamado. No había muchos zombies por aquella zona residencial de casas grandes y pocos vecinos, y los que hubo se dispersaron por las muchas parcelas a medida que el tiempo pasaba. Fue extraordinariamente fácil deslizarse entre ellos. Sabían moverse y eliminarlos en silencio, sin ser vistos, incluso por las mochilas donde llevaban el armamento a la espalda. Tanto Dustin como Reza habían estado en muchos de aquellos chalets, suntuosas propiedades que pertenecían a gente con las que habían hecho negocios en el pasado. Hombres y mujeres en extremo adinerados que llevaban un tren de vida que la mayoría de la población solo podían soñar. Ellos guardaban en sus inmensos garages todo tipo de vehículos de lujo, Ferraris, un Lotus, un Chrysler 300, pero no era eso lo que buscaban. Se trataba de las exclusivas motos de agua que muchos habían usado quizá 4 o 5 veces en toda su vida, para que alguien mantuvo perfecto estado el funcionamiento hasta el fin de los tiempos. Para conseguir embarcación, no pensaron en ningún momento en acudir a cualquiera de los puertos deportivos de la ciudad. Sabían a la perfección que estaban vacíos, que las embarcaciones desaparecieron cuando las carreteras se colapsaron y todo el mundo quería estar en otra parte. No, los garages privados eran proveedores mucho mejores. No les costó sacar una de ellas y llevarla al agua empujándola a través de las olas mansas que llegaban a la orilla como si no quisieran ser vistas. Se subieron encima y permanecieron a horcajadas sin arrancar el motor. En silencio, respirando el olor salubre del mar y el pescado. Reza no esperaba a nadie, ni disfrutaba el precioso atardecer como lo haría cualquiera con un alma dentro del cuerpo. No, él esperaba que terminara de anochecer. Si iba a ir hasta Málaga sentado como un pato en su faena, quería que fuera por la noche cuando nadie pudiera verlo, porque el monstruo sabe que los monstruos existen. Así que cuando el sol se hubo ocultado ya y el cielo era un hermoso grandiete de negro azul marino, arrancó la moto y se pusieron en marcha a una prudente velocidad. Y no era nada de su interés hacer ruido. El viaje fue largo y monótono, porque la costa, otrora resplandeciente de luces y vida, estaba irremediablemente apagada y muerta. No había ni una luz en la ventana, nadie que encendiera una sola vela. Y si había supervivientes allí, se ocultaban o se acostaban con el sol. Fue cuando llegaban ya a Málaga que lo vieron a lo lejos, apenas un resplandor frío en la distancia, pero suficiente para saber que allí había luces, probablemente neones y de gran tamaño. Reza
No conocía mucho la capital porque, como muchos extranjeros, apenas salía de la zona de Marbella y alrededores. Pero si su memoria no se equivocaba, aquello debía estar por la zona del Hospital Carlos allá. Mirra, dijo Reza señalando el difuso resplandor en la distancia. ¿Sabes qué es? No, fue la respuesta. Pero vamos para allá, ¿no? Preguntó Dustin. Ahora mismo, contestó Reza. Lentamente se dirigieron hacia la playa. Curiosamente no utilizaron las alcantarillas para moverse como lo hizo Juan Aranda cuando llegó a la ciudad de Málaga. Para bien o para mal, ni siquiera pensaron en ellas. Así tardaron alrededor de 4 horas en llegar hasta la avenida donde, al amanecer, el mismo Aranda arrancaría su motor para cometer su periplo personal. Se movieron aprovechando las penumbras de las calles provistos de las gafas de visión nocturna. A veces, eran obligados a deslizarse al interior de un edificio temporalmente, o desviarse por una calle cuando el sentido común les decía que continuaran hacia el norte, porque ciertas avenidas estaban abarrotadas de aquellas cosas, muchas veces sobre todo al doblar una esquina inesperadamente. Se veían obligados a usar sus rifles con silenciador, y el sonido frío y mortal susurraba en la noche. Pero llegaron. Se decidieron entonces entrar en uno de los altos edificios que había en la entrada de la avenida, porque esta estaba inusualmente llena de muertos vivientes. Una vez dentro, ocuparon una de las casas para dormir unas horas. Estaba llena de garrafas de agua, latas y recortes de prensa sobre los primeros casos de resurrecciones zombies que se descubrieron. La portada del periódico Málaga Hoy, que estaba sobre la mesa, tenía un titular que rezaba: «El fin del mundo». En el cuarto de baño trabado con un gigantesco armario escucharon ruidos. Un muerto viviente con bastantes probabilidades. No se molestaron en acabar con él. Lo dejaron allí mismo. Durmieron en el salón principal, con la puerta de la calle bloqueada por una mesa de madera. Encima, habían dispuesto varias latas en precario equilibrio, una precaución básica por si entraba alguien, ya que el ruido de las latas al caer los pondría en pie y con el rifle preparado en segundos. Horas más tarde, cuando todavía era de noche, Reza abrió súbitamente los ojos sobresaltado por una especie de parpadeo en la calle. Se puso en pie de un salto y se asomó al gran ventanal que era la pared que daba a la calle, descorriendo las cortinas lo suficiente para asomarse. Era lo que había imaginado. Una moto se alejaba entre los zombies. Tuvo que mirar un rato para asimilar la escena. Un tipo subido en una moto que maniobraba con cuidado por entre los muertos. Pero estos apenas parecían reaccionar ante su presencia. «¿Qué carajo?», preguntó Dustin a su lado con la voz pastosa y grave de quien ha dormido poco. Pero Reza no contestó. Miraron cómo la moto se perdía calle abajo hasta que el ruido se hizo cada vez más apagado, desapareciendo en la noche. «¿Cómo ha podido hacer eso?», preguntó Dustin. Reza no lo sabía. Miraba ahora al otro lado de la calle donde unas torres con luces de neón iluminaban una especie de complejo deportivo, una vasta pista de atletismo y más allá varios campos de fútbol y algunos edificios. Una extensión enorme, convenientemente rodeada por una verja de hierro. Las puertas estaban cerradas y los muertos las guardaban, enjarzados en las barras de una pugna tan eterna como inútil. Era, a su parecer, una elección magnífica como refugio definitivo. «Mira eso», dijo Dustin con los ojos fijos en la ciudad de Carranque, ya más para sí que para su compañero. «Interesante. Observemos primero», comentó Reza. Había recorrido la distancia que le separaba de su mochila y estaba sacando ya los prismáticos. Dustin hizo lo mismo y escuadriñaron desde las ventanas, ocultos por las cortinas. «Hay un huerto en la esquina noreste», dijo Dustin al cabo de un rato. «Realmente hay gente allá adentro». «Naturalmente», dijo Reza. Empezaba a sentir el hormigueo del cazador, mientras Dustin descubría la existencia de un huerto que era visible, incluso sin prismáticos. Él ya había examinado cada ventana, cada puerta de acceso, la solidez de los barrotes, si el tejado era practicable, los enseres de limpieza pulcramente apilados que descansaban junto a una de las puertas, los restos de casquillos de bala en la pista de atletismo, las sillas oxidadas junto a estos, la piscina exterior todavía en buen estado, las torretas de vigilancia donde se apostaban los vigilantes, y hasta las manchas de cenizas que habían quedado impregnadas en el suelo cuando los zombies se colocaron en el recinto la otra vez. Pocos detalles se le escaparon, y supo, naturalmente, que allí había una gran comunidad, y eso significaba con ella mujeres. Reza vio todos los fallos en el perímetro de su defensa. No era una ciudadela fortificada contra todo tipo de eventualidades, pero parecían estar interesados en mantener a los muertos apartados, y eso los hacía extremadamente vulnerables para alguien como él. Pero no iba a hacer nada sin saber
con quién se enfrentaba. Esperaremos. A ver qué pasa cuando la jornada comience, anunció entonces. Sus ojos eran dos líneas finísimas en el mapa de su cara. Y el nuevo día llegó dispersando las tinieblas que se habían apoderado de toda la ciudad. Abajo en la calle la cantidad de muertos vivientes seguía siendo importante. Ni Reza ni Dustin recordaban haber visto tantos juntos, pero sin duda habían sido atraídos por la brillante luz que mantenían encendida de noche. «¿Por qué dejan esa parte iluminada por la noche?», preguntó Dustin. Pero por toda respuesta Reza le dedicó una enigmática mirada. Ya por fin con la luz descubriendo y perfilando los volúmenes que solo se adivinaban en las horas oscuras previas al amanecer, las primeras figuras comenzaron a aparecer, y lo hicieron desde el edificio que estaba más al norte, el que permanecía a oscuras. Reza sonrió con autosuficiencia, bien pagado de sí mismo, como de costumbre porque había adivinado el motivo por el que iluminaban una parte. «Porque están vacíos», dijo al fin. «Los supervivientes viven en los edificios del norte». «¿Cómo?», Reza suspiró. «Lo hacen para que los muertos no estén alrededor de donde viven. Los mantienen lejos». Dustin miró a la calle de nuevo. Era cierto. La cantidad de espectros que se arremolinaban alrededor del edificio iluminado era mucho mayor. Quiso devolverle a Reza una mirada apreciativa, pero este había vuelto ya a sus prismáticos y estudiaba a las personas que habían salido fuera. Y que el diablo se lo llevara. Pero vaya, si aquello no era una tía bastante buena. Llevaba una camiseta sin mangas y un pantalón beige. Y por la forma en la que meneaba las caderas, Reza creía que sería más que suficiente para que Theodore y los otros le adjuntaran el título de ganador. A su lado iba un muchacho joven. Caminaban conversando hasta que llegaron a una especie de huerto donde estuvieron un tiempo. Al cabo de un rato, otras personas salieron a la pista de atletismo. Pero estas eran diferentes. Reza lo sintió nada más verlos porque algo en ellos lo hacía chirriar los dientes. Cuando empezaron su entrenamiento, supo que eran parte de las fuerzas activas de aquel reducto. Hacían ejercicio de mantenimiento físico. Primero con calentamientos de estiramiento, luego corriendo y en una bolsa de deportes negra asomaban los cañones largos y mortales de unos rifles, probablemente para los ejercicios de puntería un poco más tarde. Estudiaron todos sus movimientos durante un buen rato, y tanto Dustin como Reza no solo supieron que estaban bien preparados, sino que llegado el momento, podrían ser bastante peligrosos. No era por su forma física o sus movimientos perfectamente ejecutados, sino por la forma en la que trabajaban como un solo hombre. Se veía a la legua que funcionaban como un equipo, que la habían hecho durante mucho tiempo, y que ese era probablemente su mayor punto fuerte. Al cabo de un rato, el sonido de la sirena del barco empezó a llegar todavía lejano. Cargado de melancolía, el lamento distante causó cierto revuelo entre los hombres a los que espiaban con creciente interés. «¿Es un barco?», preguntó Dustin, quien albergaba aún duda razonable. «Eso creo. Es muy interesante». Los hombres se habían reunido ahora en la puerta del edificio principal y charlaban acaloradamente. La sirena seguía preñando el aire de una sensación de alerta acuciante, o quizá era esperanza. Lo que estaba claro, y Reza lo sabía, era que aquellos hombres y mujeres estaban decidiendo qué hacer. Era fantástico para sus planes. Ni siquiera planeándolo hubiera salido todo tan bien. Allí estaban aquel equipo de combate haciendo aspavientos con las manos, señalando y tratando de decidir qué hacer a continuación. «Vayan al barco», susurró Reza con su elegante acento teutón. La frase en su idioma natal sonó como un gruñido. Una hora más tarde la sirena del barco seguía sonando, pero el exterior de la ciudad deportiva se encontraba en silencio y vacío con la excepción de un par de trabajadores en el área del huerto. De tanto en cuanto, alguien salía del edificio y cruzaba el porche para perderse por alguna otra puerta del complejo. Pero eso era todo. Reza no las tenía todas consigo. Había estado atento a todo el perímetro, pero no había visto salir a nadie. «Estoy seguro de que esta gente ha debido acudir al reclamo de la sirena», dijo Dustin pasándose una mano por una minúscula perilla rubia, estrecha y alargada, como la de un chivo. «Ya». Yeah. «Pero no hemos visto salir a nadie». «Lo sé». «¿Cómo explicas eso? Primero un tipo subido en una moto pasa entre los zombies sin que ninguno se les eche encima, y ahora el resto desaparece sin que se les vea por ninguna parte». «Estoy pensando», le dijo fríamente. Su mirada le indicaba muy a las claras que guardara silencio. Para Dustin, Reza era el cabronazo más frío que había conocido en su vida, y eso teniendo en cuenta que había lidiado con algunos de los gorilas rusos más asépticos y despiadados que pueda uno imaginar, era decir mucho. Él prefería a Guido, quien le era más afín,
Incluso Theodore tenía su parte humana, su lado vicioso, sus debilidades y su macabro sentido del humor. Era un monstruo, sí, pero la oscuridad de su alma era humana. Reza, sin embargo, era como un trozo de roca. E incluso sus infrecuentes muestras de emoción resultaban en él artificiales, como si tuviera que simularlas. «Creo que ya lo sé», dijo Reza después de un rato. Una sonrisa informe le curvaba la comisura de la boca. Miraba con sus prismáticos a una parte indeterminada del exterior vacío. Dostin intentó seguir su línea de visión con los prismáticos, pero allí no había nada. Nada excepto las alcantarillas, susurró entonces. Despejaron la mesa de botes de zumo, frutas en almíbar y otras cosas para desplegar el armamento que habían traído. Las joyas de la corona eran dos lanzagranadas GP-30 de 40 milímetros que se acoplaban elegantemente a los rifles AK-44 y funcionaban independientemente. Eran pesados porque estaban hechos totalmente de metal con excepción del grip. Se municionaban por avancarga, unos hermosos proyectiles de los que tenían una docena, más que suficientes para armar una pequeña fiesta. Después de revisar y volver a colocar el armamento en los cintos, hablaron brevemente sobre el plan. Fue ideado por Rez en su mayor parte, y aunque no estaba carente de riesgos, les provocó un febril modo de excitación interior. Su charla era aguda y cargada de connotaciones hostiles, como los aullidos de los lobos en el bosque. Después de tomar el material habitual, su estetoscopio, una inyección para obtener una muestra de sangre y su libreta de registro, el doctor Rodríguez fue a ver a Moses. El escuadrón de la muerte acababa de partir hacia el puerto para atender la llamada del barco, ignorantes aún de que acabaría por convertirse en una trampa mortal. Así que le planteó sus dudas. Se lo encontró en el vestíbulo principal. «Buenos días», le saludó. «¿Qué hay, doctor?» «Tengo que ver a nuestro sacerdote», le dijo levantando la pequeña mariconera, donde llevaba el equipo. «Para la visita del control diaria. Pero siempre voy con Dozer. Ya sabes, por si acaso». «Ah, entiendo», reflexionó un instante. «¿Y no puedo esperar a que vuelvan?» El doctor pestañeó un segundo. «En realidad es importante hacer la muestra a la misma hora en las mismas circunstancias, antes de que Isidro desayune. Se trata de un control muy preciso, hay mucho en juego». «Claro, claro. Supongo que alguien podría acompañarlo». «No creo que haya ningún problema. El padre Isidro está muy enfermo y su debilidad es patente. Ahora lo verás. Aún así me quedaría más tranquilo si vamos un par de nosotros». Moses asintió. «Yo lo acompañaré». «Excelente», exclamó Rodríguez. «Es cosa de unos minutos. ¿Tienes tiempo ahora?» «Sí, en realidad sí». Salieron fuera y cruzaron la zona de las pistas por el camino peatonal que las dividía y separaba la celda del padre Isidro unos 100 metros del edificio principal. El camino era agradable, rodeado por altas palmeras que dibujaban peculiares sombras en el suelo. «Está haciendo un día extraño, ¿no?», comentó Moses mientras caminaban. «¿Te refieres a la sirena?» «Sí, a eso. Al hecho de que el escuadrón se haya ido tan lejos y también a que Juan haya decidido marcharse a una especie de aventura personal en busca de... quién sabe, de sí mismo, tal vez». El doctor calló. Ambos sabían que no estaba en absoluto de acuerdo con ese viaje inesperado. Cuando llegaron a la celda, Moses se acercó al pequeño ventanal. El padre estaba arrodillado ante su camastro con actitud orante, así que retiraron el pestillo de la puerta y entraron. Dentro, olía a orines y a algo más. Un olor indefinido y dulzón como el que flota débil pero persistente en los asilos de anciano. «Buenos días, padre», dijo Rodríguez. «Es la hora del examen». El padre terminó su oración. Se santiguó brevemente y se incorporó, no sin esfuerzo. Cuando se dio la vuelta, Moses se sorprendió al ver su rostro demacrado y surcado por una miríada de arrugas, tan profundas que casi parecían laceraciones. Sus ojos sobresalían como dos huevos duros en la tela rancia y apergaminada que era su cara. El pelo blanco tenía ahora el aspecto fantasmal y desarraigado de una telaraña. Moses estaba impresionado. Había perdido muchísimo peso desde la última vez que lo vio. El padre se sentó en la única silla que tenía en la celda, y al hacerlo sus huesos parecieron crujir y protestar. Se remangó exponiendo un brazo huesudo y macilento, que el marroquí le recordó las fotos de los prisioneros judíos en los terribles campos de concentración nazis. Apartó la vista incapaz de mirar más tiempo, y se fijó en el estado lamentable de la celda en la que Isidro pasaba sus días. Era del todo austera, y las paredes mostraban negras manchas de humedad que colgaban de ellas como oscuros espectros, auténticos guardianes que vigilaban implacables.
y todos y cada uno de los días de encierro del sacerdote. Por Dios, susurró Moses, casi para sí mismo. Para todos ellos, el padre Isidro había sido la quinta esencia del mal en el último mes. Pero ahora el pobre diablo casi conseguía despertar en él sentimientos de lástima, pena y culpabilidad por mantenerlo en ese estado. Era evidente que el anciano ya nunca se recuperaría. El padre Isidro estaba acabado. «El pecho primero, padre». El doctor le dijo colocándose el estetoscopio en los oídos. El padre Isidro obedeció, sumiso. Aún conservaba el alzacuello y la sotana que acusaban un estado de suciedad lamentable. «¿No se le pueden proporcionar otras ropas?», preguntó Moses. «Lo hemos intentado, pero se niega. Cuando intentamos desnudarlo, entra en un estado de histeria importante. Su corazón se acelera hasta extremos que ni un atleta de élite podría soportar, lo que no es nada bueno. Así que decidimos dejarle estar». «Entiendo». Cuando el sacerdote mostró su pecho, el sólido muro de rencor que Moses había construido terminó por derrumbarse. Era ya más un esqueleto que otra cosa, y el tórax que asomaba a través de la piel tirante como si quisiera evadirse. Las hendiduras en la carne entre una y otra costilla eran como pequeños valles que proyectaban sombras oscuras en su piel. Sobre ella, descansaba un rudimentario crucifijo de madera que se mantenía sujeto al cuello por una pequeña cadena. Aunque alguna vez debió ser dorada, ahora parecía apagada y fría. «Por favor, inspire hondo, padre», solicitó el doctor. Pero de repente un sonido distante y ominoso llegó retumbando desde el edificio principal. Moses se sobresaltó. Tenía demasiado reciente el error que cometieron en el parking. Una veta de pánico creció desde la base de su estómago hasta la nuca, vibrante como un martillo percutor. Aquello se parecía demasiado a una explosión, y en aquel breve instante fue súbitamente consciente del verdadero motivo de su pánico. Apareció como un rótulo luminoso envuelto en llamas que se dibujó en su mente con una nitidez del todo inusual para una imagen mental. Decía Isabel. «Jesús», dijo con la boca seca. «¿Y ahora qué?». El doctor se había detenido y lo miraba con ojos interrogantes que reflejaban una profunda preocupación. «No lo sé, no sé». Un regusto agrio de bilis estomacal apareció en su boca. Era perfectamente consciente de que esta vez estaban solos. No estaba José y su impresionante puntería. No estaba Dozer, Susana se había ido, Urigen se había ido. Ningún escuadrón iba a solucionar nada esta vez. «Tengo que ir a ver», dijo Moses. «Sí, ve, yo me encargo. Ya casi hemos terminado». «¿Seguro?», preguntó Moses. Una cortina de sudor había cubierto su frente. «Sí, seguro», dijo. Aunque su mente más elocuente parecía decirle, «Sí, seguro, ya lo ves. Este hombre no tiene fuerzas ni para tirarse un pedo a medianoche». «Bien, de acuerdo», dijo Moses, y salió corriendo de la habitación. El doctor echó un breve vistazo fuera, pero todo se aparecía como normal. Se giró hacia el padre y por un segundo creyó percibir algo. Isidro seguía sentado en su silla con el pecho al descubierto y el brazo expuesto apoyado sobre el muslo de la pierna. Pero algo en él parecía diferente. Decidió tantearlo un poco antes de acercarse. «¿No rezará por nosotros, padre?». Isidro no dijo nada. Parecía mirar el suelo con la mirada perdida. «¿He escuchado la sirena?», preguntó Rodríguez. «¿Nos ha preguntado qué podría ser?». Otra vez silencio. «Era un barco», dijo dando pequeños pasos dubitativos hacia él. «Un pequeño grupo ha partido hacia el puerto a ver de qué se trata, quién sabe. Podría ser un barco con ayuda, ¿qué le parece?». Se puso a su lado y extrajo algunas cosas de su bolso. Un algodón, un pequeño bote de alcohol y la jeringa. «Bien, voy a tomarle la muestra, ¿de acuerdo? Y terminamos. Dentro de un momento podrá desayunar». La abuela sonó con el algodón impregnado de alcohol y antes de aplicar la jeringa para sacarle sangre volvió a buscar su mirada. Tenía los pelos de la nuca erizados como si el aire mismo se hubiera electrificado. «Algo va mal», se decía. «Algo va muy mal». Por fin acercó la mano a la piel para hincar la jeringa y... La mano del padre le detuvo. Se había movido con tanta rapidez que era como si se hubiera perdido los fotogramas intermedios. Allí estaba aquella mano huesuda y pálida atenazándole la muñeca con una fuerza inexplicable. Iba a decir algo, pero la presión era tal que no pudo evitar abrir la mano para dejar caer la jeringa. El padre Isidro movió la otra mano con similar rapidez. Tomó la jeringa que empezaba a resbalar hacia el suelo y describió un arco con el brazo, al final del cual, la jeringa acabó clavada en el ojo derecho de Rodríguez. El doctor se echó para atrás bruscamente, aullando con un tono agudo y estremecedor.
Sus manos temblorosas danzaban alrededor de la jeringa, sin atreverse a tocarla, dando vueltas sobre sí mismo. Se chocó contra una de las paredes y retrocedió unos pasos sin dejar de gritar. El padre Isidro se levantó, erguido cuán alto era. Muy lejos quedaba ahora la figura abatida y moribunda que Moses había presenciado tan solo unos instantes antes. Sus ojos estaban encendidos por las llamas ondulantes del odio contenido. Se acercó al doctor, y cuando éste se puso delante en una de sus erráticas vueltas, golpeó la jeringa con un fuerte golpe. Esta se incrustó hasta más de la mitad del tubo de la cuenca ocular y la sangre brotó abundante bañando sus mejillas. El golpe detuvo sus chillidos por completo. El doctor cayó de espaldas al suelo. Se sacudió como si estuviera pasando un episodio de epilepsia, y por fin, se quedó inmóvil. Pero el padre Isidro no lo miraba ya. Miraba el umbral de la puerta abierta, por donde el aire frío de la mañana renovaba el ambiente rancio de su celda. «No juzgues, o serás juzgado», dijo entre dientes, y salió al exterior.